El día me había quedado corto. Caía la noche y aún seguía detectando. Recuerdo que fue un día espectacular, en donde encontré oro, pero sobre todo una impactante pepita de plata. Sí, mi primer pepita de plata. Y en este video voy a estar puliéndola junto a ustedes. Miren, todo eso es pirita. Todo lo que tenemos acá es pirita. Vamos a ver por qué me está haciendo más ruido esta piedra. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Esa tremenda piedrota. Vamos a verla. Sientan el sonido que tiene esto. Esto es. Miren, saqué de acá. La verdad que este hallazgo me sorprendió porque nunca pensé que iba a poder encontrar una roca con tal incrustación. A simple vista no pude identificar de qué mineral se trataba. La zona del Tomolasta es muy rica en oro y el oro siempre está asociado con la plata, el zinc, el cobre y por supuesto el plomo, que al comienzo creía que era plomo, pero el rango y la marca que me daba el detector no era de plomo, como vamos a ver ahora. Vamos a ver en qué rango me está marcando. Mira, 25, 26. Bien clavado. Ya después lo vamos a ver qué es, pero mira, bastante interesante. No puede ser pirita porque la pirita no hace sonido, no emite sonido porque no es magnética. Sabía que pirita no podía ser y comencé a sospechar que podía ser plata nativa. Ese día había ido a detectar con mi amigo Martín, así que lo mejor fue consultarle a él a ver qué opinaba. Mira. Suena como loco. Sácala, se puede sacar. Está pesadita. Vamos a ver él que sabe tanto. ¿Qué puede ser? Está pesadita, che. Sí. Tiene pinta de plata. Muy rara verla así. Está pesada. Es pesada, ¿cierto? Pesadita, sí. Pero. Y el detector lo lee como plata. Sí, sí. Pero en el rango de la plata. Es muy probable que sea plata. Otra cosa no puedo... No le encontramos. Tiene un color doradito muy... Pareciera bronce. Sí. Pero bueno, bronce sabemos que no es un metal natural, es una aleación. Pero es plata, para mí es plata. Y para sacarme la duda la hice analizar y me confirmaron que es plata.
en su estado natural, por decir, una pepita de plata. De todos los años que llevo buscando oro, es la primera vez que se me da el poder encontrar una pepita de plata. Esta roca forma parte de una veta de andesita y está asociada con azufre precisamente por proceder de una zona volcánica. La idea de este video es poder limpiarla, pulirla con el mini torno Dremel, pero sin llegar a modificarla. Es solamente para darle brillo y resaltar el color típico y original de la plata. Esta zona que estamos viendo son todos residuos mineros. Yo siempre les sé comentar en todos mis videos que la zona donde se trabajaron las minas de oro siempre quedan desperdicios, y lo que vimos hoy, esta pepita de plata, también forma parte de esos desperdicios. El levantar y remover material de esos desperdicios nos da gran posibilidad de poder encontrar oro en esos lugares. Aquí les dejo el hallazgo ya pulido y terminado. Y como siempre les digo, será hasta la próxima aventura. ¡Chau!